Hola, estos vídeos serán una serie de cómo conectar cualquiera dispositivo móvil como esta tableta Samsung o iPad o incluso o meu iPhone. Muchas veces en la aula tenemos estos dispositivos a mano, sería muy cómodo poder proyectar a imagen en la nuestra pantalla o proyectar o contenido de una aplicación en una pantalla como esta o en un proyector, que es lo que solemos tener en las aulas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. De partida, son varios objetos. Esto es bueno, porque normalmente nunca tenemos las mismas condiciones en todas las aulas, ni todos los profes tenemos los mismos dispositivos. Por tanto, vamos a ver las diferentes posibilidades. O primero que os propongo es, sobre todo si tenéis un iPhone o un iPad, empregar este cacharriño que tenemos aquí, que se llama Apple TV. Inicialmente está pensado por Apple para disfrutar contenidos de vídeo en nuestras pantallas, pero funciona muy bien si tenemos una Wi-Fi en la casa o en la aula, en este caso estamos pensando en la aula, porque vamos a conectar este Apple TV con ese dispositivo iOS. Ahora voy a proyectar a mi pantalla. Lo único que tenemos que hacer es conectar esto a salida HDMI da nuestra pantalla o de nuestro proyector. No caso de que en nuestra aula no haya una entrada HDMI como esta, lo que podemos hacer es comprar un conversor como este, ¿de acuerdo? Que se llama Canex ATV Pro. Aquí lo achego, ¿vale? Canex ATV Pro. Muy doado. Lo único que tengo que hacer es sacar aquí o HDMI. Engadiría, ¿de acuerdo? Aquí. Y una vez que tengo aquí esto conectado a mi Apple TV, empregaría un cable VGA como los que usades no canon de las aulas, es decir, VGA aquí, VGA o canon o pantalla, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como esta tele tiene HDMI, lo que voy a hacer es sacar este adaptador. Voy a empregar nuevamente o cable VGA. Venga, vámonos a hacer y se les quedó. Bueno, pues ya lo conecté. Lo único que tengo que hacer es darle a encender. Ahora mismo está apareciendo un pilotito aquí azul, no sé si lo vedes. Lo que voy a hacer es darle para que entre seleccionando aquí caldos HDMI de esta tele que tengo conectado. Vamos a seleccionar la opción correcta en Input. Voy a HDMI, en este caso un, que es donde conecté. Seguiríame ahora en un momento. Ahí está. Vale. Ahí lo tenemos. Ya tenemos aquí ahora a Apple TV. ¿Cómo conectaría a mi tableta? Fácil, fácil, fácil. Tan simple como voy a encender a tableta, aquí está. Bien, voy a marcar un contrasinal para acceder a mi tableta. Y ahora mismo tendría pues cualquiera de las mis aplicaciones, ¿no? Voy a echar un poquito por aquí. Voy a ir a escritor. ¿Qué tengo que hacer para que se duplique la imagen que tengo en esta pantalla aquí detrás? Voy a parte de abajo del iPad, tiro para arriba y entonces de repente aquí me aparece AirPlay. Selecciono AirPlay, en un momentiño me aparece aquí abajo Apple TV. El logo duplicación. Bien, aquí está. Ya tengo ahora mismo duplicadas las mis pantallas. Ahora tan doado como acceder a los contenidos que quiera, una aplicación. Bueno, puedo conectar una tableta como esta, que es una Nexus 7 que tiene Android. Pues sí, a un Apple TV como esta. Pues sí, 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 sí. Sí que podemos hacerlo con una aplicación que se llama Mirroring 360.
esta aplicación, ¿de acuerdo? Non está activa para todos los dispositivos. Vamos a ver en que consiste. Doy aplicación, una vez que abro, detectame que tengo aquí a Apple TV, tanduado como seleccionada, iniciar, ya está. Ahora mismo estaría efectivamente duplicando a pantalla de esta tableta que es Android. Voy aquí, puedo trabajar con otras aplicaciones. Vamos a ver, si me voy ahora a la mochila. Y nada, ya estaría. Una alternativa a o iPad que usamos ahí antes sería este caso, que é a marca Chaos, que emprega unha tecnoloxía que se chamase Miracast. A idea é semellante a do Apple TV, e outro semellante ao que vos consignar e que ahora mismo está vendendo Google, é Chromecast. E ambos casos empregan unha entrada HDMI para conectarse ou ben ao proxector ou ben á pantalla. Que non temos unha entrada HDMI, bueno, pois mercamos en internet un conversor de HDMI a VGA. Sería unha entrada que tería unha femia de HDMI para conectar ao monitor de VGA. Ambos os dous precisan de unha toma de corriente, nos dous casos teñen un USB, que no caso de que a pantalla teña unha entrada USB se alimentaría dese xeito, senón sempre podemos conectar, por exemplo, o Chromecast se atrae o seu propio, ainda que valen para os dous, se colocaría a USB e isto iría pois a unha toma eléctrica, de acordo? Vamos a probar primeiro este, o Miracast. Bueno, conectar, vamos a ver. Acabo de conectarlo y sabéis que rápidamente aparece a pantalla de inicio. ¿Puedo conectarme con un Android? Pues sí, simplemente tengo que descargar la aplicación ZCast, que nos aparece aquí. De hecho, si vos fijáis, sabe un código QR para que rápidamente podamos acceder a la página. Yo ya tenía descargado. Entonces, he tanduado como acceder a página ZCast. Aquí estuvo. Xa na pantalla inicial me pregunta que quero, doy aquí e está conecta. Bien, agora mesmo dame un montón de posibilidades. Se quero duplicar pantallas, sería esta opción que temos aquí. Ok, iniciar agora. Xa está, xa temos a pantalla duplicada. Ahora mismo podría acceder a otras aplicaciones, como siempre. Tenía mi tableta. Punto. Además, esta aplicación permite nos cosas como acceder a fotos, a música, a vídeos, incluso acceder a contenidos que tenemos en algunas de las nubes, como pueden ser Dropbox o Google Drive. Está muy bien. Incluso en este caso, puedo acceder a una foto que tenía él por aquí. Das que tome yo y tengo herramientas de lápiz para poder pintar o incluso guardar el trabajo que acabamos de hacer. Bueno, pues con Android funciona perfectamente. Vamos a ver qué pasa ahora con iPad. Tengo aquí o iPad, tengo a aplicación descargada también, ZCast. Ela, vamos a buscarla, ZCast, aquí está. Una vez más, es idéntica a pantalla, doy aquí. Voy a buscar ahora mismo aquí el dispositivo. Bien,
Ahora mismo o dispositivos non atopa. Por qué? Pues porque teño que ir a Wi-Fi, en ajustes, vou a Wi-Fi, e selecciono este dispositivo, que pongo aquí, EZCAMSTI, que é o dispositivo que está creando unha Wi-Fi propia. Doulle, conéctase, bien, xa está conectado, volvo á aplicación, e agora sí que xa me aparece o dispositivo, o detecta, doulle, e xa podería acceder a duplicar a pantalla, non? Neste caso, como me conecto a ese dispositivo? Pois subindo a barriña que vemos aquí de abaixo, seleccionando AirPlay, damoslle, e nos aparece aquí EZCAMSTI, que é o dispositivo que colocamos detrás con entrada HDMI. Doulle, duplico, e agora, en breve, debería aparecer. Vaya, ahora está fallando, ¿por qué? Porque está funcionando ainda o do Android. Vou a eliminar a conexión e volvo a facelo. Bien, xa estamos. Agora vou a repetir a operación. Vou a miña tableta, desplazo para arriba para duplicar, doulle a AirPlay, me aparece o dispositivo, duplico e agora sí que xa podo disfrutar dos contidos que están na miña tableta aquí na pantalla. Vale, entón, se non nos funciona é porque igual temos outro dispositivo conectado ao mesmo tempo coa pantalla. Temos que tenerlo en conta, ¿de acuerdo? Sobre todo si estamos trabajando con varios dispositivos en la aula al mismo tiempo. Si uno está ocupando, pues no podría funcionar. Desde aquí podríamos lanzar pues música, vídeos, exactamente lo mismo que vimos que podíamos hacer desde la tableta de Android. De hecho, si vos fijáis, son muy semejantes a las apariencias de la aplicación nun sistema e outro. Vamos a probar agora este, que é o Chromecast, e a aplicación é diferente. Xa non usaríamos a EZCAMSTI, sino que usaríamos a aplicación propia que se chama Chromecast. Vou a conectalo e vamos a ver que diferencias hai. Bueno, pues xa coloquei eu agora o Chromecast, en breve deberá aparecer aquí na pantalla, se efectivamente, xa están agora mismo visualizándose imaxes que ten o Chromecast que busca fotos de internet, ¿no? Loute a Chromecast. Aquí teño as aplicacións compatibles con este dispositivo. Como podemos ver aquí, vou volo a chegar, para que vexades, aquí están. Non son moitas, de feito, as posibilidades co iPad son menos que a través de unha tableta Android. Por exemplo, non podo duplicar a pantalla da miña tableta. O que si podo facer, pues, por exemplo, ir a un vídeo YouTube. Aquí arriba vai nos aparecer un icono, a ver si podemos ver, que nos indica que podemos lanzarlo a través do Chromecast, este de aquí. Vamos a darle, entón me pone Chromecast Xacobo, que non me quille din eu o Chromecast, e xa teríamos ahora mismo este vídeo na pantalla. Así de fácil. ¿Vale?
desde aquí controlaría o desplazamiento, o volumen, o inicio, a pausa, etc. Pero puedo hacer muchas más cosas desde a pantalla, perdón, desde a tableta Samsung. Entonces voy a encenderla, voy a, como hicimos antes, a Chromecast, a aplicación que tengo aquí, voy a darle a aplicación, aquí la tengo, bien, entonces dame un montón de posibilidades, bueno, pues un montón, tampoco que sean muchísimas aplicaciones compatibles ainda, las mismas que tengo en la tableta de iPad siempre, pero además, se huye do aquí a inicio, me aparece enviar pantalla. Doye enviar pantalla, me ponme conectar a dispositivo, doye. Esa es todo. Ahora mismo tenemos las dos pantallas, ¿de acuerdo? En espejo. Yo podría acceder a otras aplicaciones, puedo ir a un navegador. Etcétera. Es decir, que las posibilidades desde la tableta Android son mayores. ¿Puedo hacer esto con todos los dispositivos Android? No. No todos permiten lanzar a pantalla de esta manera, de manera que se duplique. Puedes acceder a las aplicaciones, pero no podemos visualizar en modo espejo. ¿De acuerdo? Una vez más, voy a aprovecharme da Wi-Fi para conectar un nuevo dispositivo móvil, pero en este caso a ordenador, y el ordenador está conectado bien por un cable VGA o HDMI a una pantalla o a un proyector. ¿Cómo? Pues a través de un programa que se llama Reflector. Hay otros, como por ejemplo iServer, que también funciona estupendamente. Lo que pasa es que Reflector ahora mismo acaba de sacar una nueva versión en que funciona con iOS 9, que é o último sistema operativo que ten agora mesmo o iPhone e o iPad. Vamos a ver como funciona, que está moi fácil. Vou a Reflector 2 e o abro. Ah, moi importante, como sempre, tanto dispositivo como ordenador teñen que estar no mesmo, na mesma rede Wi-Fi. Agora mesmo aquí me parece que non hai ningún dispositivo conectado. Como fago? Vou a mi tableta, doy a pestaña para arriba, doy a AirPlay, busco ordenador, que en este caso es Asus o meu, y duplico pantalla. Ya está, así de fácil. Ya tengo ahora mismo a mi pantalla aquí duplicada. Podría ir a aplicación que quisiera, podría lanzar cualquier tipo de vídeo. Presenta algunas ventajas, como por ejemplo, pues la capacidad de grabar, que tenemos aquí, tenemos ya record, y grabaría. ¿De acuerdo? Bueno, ¿podemos hacer lo mismo con Android? Pues sí, voy a sacar de aquí la duplicación de pantalla del iPad, ahí está, y ahora voy a coger o Nexus. Tengo aquí o Nexus 7 de Android. ¿Qué o que fago? Muy fácil. Voy a buscar aquí donde pongo enviar pantalla. Ahora mismo di que no hay dispositivos disponibles. Hay que esperar un poquillo. Sabes, hay aquí ahora mismo opción de Asus. Douye. Comienza a conectar. Ya lo tenemos conectado. Ya lo tenemos conectado ahora mismo. Ahí está. Pantalla, y una vez más, igual que no iPad, podríamos grabarlo, etcétera. Podría ir a cualquiera de las aplicaciones, etcétera. En todos los casos anteriores, siempre había una red de Wi-Fi que hacía de nexo de unión entre el dispositivo móvil y o
o dispositivo que reproducía ben sexa fose a pantalla o ben fose o proxector. Posto que estaba conectado con HDMI ou VGA a un dispositivo que recibía esa señal Wi-Fi e a Wi-Fi funcionaba de conexión. Que pasa se non temos pues unha conexión Wi-Fi que funcione ou que vaya ben ou que o mellor pues, simplemente non nos permite facer este tipo de conexións porque non todas o van a permitir en todos os centros, pode ser que falle. Bueno, pues nos queda outra solución que é unha conexión a través de cable directo. Ahora mismo esta tele a teño aquí conectada a un cable VGA, como sería o caso en moitos dos proxectores das aulas dos nosos centros. Este iría a un conector Lightning que se chama no caso do iPad. Vale, aquí está. Conecto a VGA. E esta vai a entrada Lightning que tengo iPad, que é a mesma por onde o poño a cargar. Que está aquí, abaixo. Esta de aquí. Conecto. Espero un momentiño. E xa está. Xa teria eu aquí agora a pantalla. É unha conexión directa, rápida. O problema é que teria que levar un cable de audio desde aquí a pantalla, porque si ahora mismo poño un vídeo, vamos a buscarlo, está soando por aquí e non pola pantalla. Podríamos conectarlo, sí, pero habría que conectar un cable a mayores. Podemos facer o mesmo co Samsung, podemos, pero precisamos un cable diferente, que ademais é máis barato que o do iPad. É un cable que se chama HML a HDMI, que tamén entraría por aquí, por onde o cargamos, e vai directamente a pantalla ou proxector.